Queridos estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Vamos a trabajar el curso de Derecho Ambiental. El código es FG748. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 5. El tema para esta sesión se titula Instituciones que velan por la protección del medio ambiente. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario. Antes de continuar, es necesario darle gracias al Creador por una semana más que nos tiene con vida. Agradecemos inmensamente esa oportunidad. A otras personas, pues no la tienen. Agradezco inmensamente a Universidad Rural de Guatemala por hacerme partícipe de este proceso de formación académica. A los distinguidos colaboradores, en especial al licenciado Donald, que siempre nos apoya. Y a ustedes, distinguidos estudiantes, por la fina y amable atención. Bien, debo informarles también que las evaluaciones están próximas. Y para ese curso específico, tenemos la evaluación en fecha 27 de agosto del año 2022, en el horario de 18:45 horas. Pero es necesario corroborar esta información, por lo cual debe ser distinguido estudiante, ingresar al portal de la universidad y evaluar la calendarización que se ha estipulado para las mismas. En esta sesión, el objetivo de la clase. Que el estudiante, al finalizar la clase, pueda identificar las principales instituciones que velan por la protección del ambiente. Nuevamente, solicitan que se les haga las recomendaciones necesarias. En relación a la forma de poder ingresar a la plataforma, para los que no sean familiarizados con el sistema de evaluación, es necesario, si lo consideran oportuno, solicitar la ayuda del administrativo que les corresponda, a efecto de que pueda orientarlos en la forma de ingresar. Sigo indicarles que es necesario que ingresar a través del correo institucional. Así que hay que estar muy pendiente, cada vez que en algunos casos pues hemos utilizado más de un correo para nuestras distintas actividades. Y nuestro sistema puede registrar un correo inadecuado, lo cual no será ponderado por el sistema de Universidad Rural de Guatemala. Dar cuenta que únicamente el sistema reconoce correos institucionales. Bien, vamos a iniciar entonces, indicando que hay varias instituciones estatales principalmente, en algunos casos instituciones que no pertenecen al sistema estatal, pero igual tienen una actividad y desarrollan esa misma actividad en aras y beneficio de la protección del medio ambiente, por lo cual se le realiza el reconocimiento que corresponde. Muchas gracias a la licenciada Dona. Indica que la transmisión está muy bien. Que bueno, porque el área en la cual estamos realizando la transmisión ya presenta dificultades en relación a la lluvia. Muchas gracias, licenciada Dona. Bien, entonces, primera institución que debe velar por la protección del medio ambiente es el Estado. Y en la sesión anterior indicamos que el Estado es una forma de organización política. Se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También recordamos que el Estado tiene sus propios elementos, los cuales uno de ellos es el orden jurídico y el poder, que tiene la capacidad de poder organizar a todas las instituciones para lograr la finalidad que posee, que es el bien común. Entonces, el Estado principalmente es el encargado de velar
protección del medio ambiente. Toda vez que el desarrollo del medio ambiente Marvin Gustavo Muñoz, me imagino que es Valdés, que ha llamado a la Secretaría y no le han dado información. Ah, por favor, exponga el requerimiento que necesita a este mismo correo y a la brevedad posible mi monitor le va a dar respuesta. No sé qué es lo que ha consultado. Entonces, envíe el requerimiento concreto, forma clara, a este correo. Entonces, mi monitor le va a responder a la brevedad posible. Bien. Y entonces, el Estado organiza todas sus instituciones para poder lograr el fin. Tiene. Eso lo vemos también en derecho administrativo. Pero en el curso que nos atañe, que es el derecho ambiental, pues trata de organizar a todas sus instituciones para velar por la protección del medio ambiente. Incluso, también utiliza una forma de administración que es la descentralizada y autónoma, que lo hemos reflejado en el artículo 97 de la Constitución Política de la República, que en un momento vamos a ver. Incluso también organiza a su población para que ésta realice un uso racional de los recursos y les faculta también y les otorga esa obligación. Melvin Giovanni nos consulta en cuánto tiempo del examen. Son 60 minutos para el examen, Melvin, pero es necesario realizar el envío del examen completamente y a la brevedad posible. Da cuenta que no hay que esperar los 60 minutos porque corremos el riesgo de que tema ya no pueda, se sature y no pueda registrar la evaluación. Entonces hay que enviarlo, según recomiendan los monitores y los administrativos, que para que el sistema pueda tomar como válido su examen, enviarlo por lo menos a los 50 minutos, como mínimo. Bien, y el derecho, que no, son dos conceptos que tienen que ir de la mano, no pueden estar separados. Es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones de derecho que tienen como objeto regular la conducta de los hombres en una sociedad jurídicamente organizada. Entonces, el Estado organiza sus instituciones y hace uso del derecho para poder otorgar de competencia administrativa a estos órganos y que el funcionamiento sea adecuado a través de la prestación del servicio público, otorgada, por supuesto, por la misma ley a través de la competencia administrativa. Vamos a esperar si tienen alguna otra duda para tratar de resolverla y no desvariar al momento de que estamos hablando de la diapositiva que se está presentando. A ver si estamos presentando un pequeño problema técnico. No sé si seguimos Ligona transmitiendo con normalidad. Espero que sí. Usted me informará. Entonces, el Estado organiza principalmente a través de su legislación primordial, por su Carta Magna, que es la Constitución Política de la República, y va incorporando a esta legislación
artículos que los vimos en la sesión anterior, solo los vamos a mencionar en un momento. Lo cual permite el poder desarrollar leyes de carácter ordinario que regule y otorguen competencia a los órganos administrativos para que pueda ejercitarse la función específica encomendada a cada uno de ellos. Entonces, encontramos la regulación en el artículo 64, ya no lo vamos a leer porque lo tratamos en la sesión anterior. También el artículo 97, que es lo que hablábamos, que el Estado principalmente es el encargado de velar por la protección del medio ambiente, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional. Y les impone esa misma obligación. Están obligados a proporcionar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Sí, Esther, efectivamente son las presentaciones de la clase anterior. Efectivamente, no todas, por supuesto, pero sí son algunas. No veo cuál es la... cuestionamientos, solo saber si son las presentaciones, sí, las hemos copiado de la presentación anterior, efectivamente. Y entonces, es un efecto de dotar de competencia a todas las instituciones que velan por el bienestar o que tienen determinada actividad relacionada con el medio ambiente y también a cada una de las personas que conforman el territorio nacional o todo el estado de Guatemala. Entonces vamos a encontrar que hay instituciones también que pertenecen al estado, que se encargan de desarrollar determinada actividad, ya de forma muy específica. A ver, dice Marvin Gustavo. Quiero saber sobre la temática de exámenes, darán instrucciones para evaluación como ingreso, procedimiento para enviar examen, contestado, habilitar la forma que uno pueda contestar. Pues la forma en la que debe contestar es de selección múltiple. Usted debe seleccionar la respuesta correcta. Por cada pregunta que se presente para cuestionamiento, habrán 4 posibles respuestas. Usted solo debe seleccionar la correcta. Todos los lineamientos del examen. Licenciado Donald, ¿me puede contestar? Enviarle la información que solicita. Vale, Gustavo. Rosalic, Connie, Ruano. Dice que no hay inconveniente con la señal. Bien, y entonces el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales viene a sustituir a una comisión que anteriormente se había instituido, que tenía dentro de la competencia, aunque un tanto limitada, también una actividad relacionada a la protección del medio ambiente. ¿Qué es el MARCS? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Según la presentación indica que es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del sector público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales. Nos damos cuenta que encontramos la mayoría de principios que inspiran principios que inspiran y protegen al medio ambiente, pero habría que traerlos a la vida, el momento de poder aplicar propiamente toda la legislación ambiental que sea competencia del Ministerio de Ambiente. Sí, con el fin de lograr un desarrollo transgeneracional, principio transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico, social y ambiental, es decir, el principio de desarrollo sostenible, con el propósito de forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa. Se escucha muy bonito. Bien. A ver, Esther, participación, Esther.
A ver, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es un ministerio creado en la época reciente. Y vamos a ver si encontramos cuál es el fundamento que le otorga la competencia, que está regulado en dos leyes específicas. Le otorga la competencia al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Porque recordemos que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sustituye una comisión que dependía directamente de la Presidencia de la República. Se cuenta que la competencia estaba bastante limitada. Y es por eso que existió la necesidad, menos como en el año 2000, de crear un ministerio específico que se encargara de todo el andamiaje y de toda la competencia en relación a la actividad ambiental para poder cumplir con mayor efectividad el propósito que está presente. Gracias a los compañeros que recortan su señal, que en algunos momentos hemos escuchado unos sonidos extraños y algunos avisos que nos envía acá la plataforma. Bien. Entonces, el Ministerio de Ambiente, ¿qué servicios presta? Y estos servicios son los que transforman los servicios públicos, pero que es la propia actividad o la competencia que es otorgada por la ley para poder realizar la misma. Bueno, servicios, licencias ambientales. ¿Qué es una licencia ambiental? ¿En qué casos puede otorgarse? Porque las licencias ambientales han estado de moda en los últimos tiempos. En virtud de la necesidad de poder paliar el desgaste que sufren los recursos naturales derivado de cualquier tipo de actividad que se preste. Recordemos que el Ministerio de Ambiente ha clasificado todas las actividades dependiendo del impacto que presente por categorías A, B, C y en algunos casos categorías de denominadas de bajo impacto ambiental. B1, B2, A, B1, B2, C, no recuerdo qué otro. Ustedes investigarán para poder contestar de forma efectiva la evaluación. Bien, también evaluación de instrumentos, evaluación de los instrumentos ambientales, control de cumplimiento de la normativa ambiental, educación ambiental a través de una actividad coordinada o en línea que poseen los ministerios con otras instituciones como por ejemplo el CONAP, el INAH y el Ministerio de Educación. El control y seguimiento de las medidas de mitigación dentro de las diferentes actividades económicas y la asesoría en la producción más limpia. Son políticas que tiene el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La base legal. Aquí apoyamos a la compañera, ¿cómo se llama? Esther Farfán. Contestó. El artículo 64 y 97, el fundamento constitucional. El decreto 68-87 del Congreso de la República, de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Por supuesto que vamos a volver a explicar el procedimiento para evaluación. Un momento, solo continuamos con la regulación legal del Ministerio de Ambiente. Bien, y entonces, el decreto, que creo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es el decreto 90-2000, contiene la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 11 de diciembre de 2000, que después de la creación de este decreto, pues obviamente para otorgarle la competencia administrativa, se tuvo que haber modificado la ley del organismo ejecutivo. Bien, también está el decreto 91-2000 del Congreso de la República, reformas a la ley de creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El decreto 114-197, ley del organismo ejecutivo, publicado el 12 de diciembre de 1997 y modificado por los no, decretos que aparecen en pantalla. Hágalo un instante para que le puedan tomar.
Vamos a avanzar. También esta regulación, esta la van a encontrar, es una regulación meramente institucional y la van a encontrar si es que la requieren. Considera oportuno leerla en la página del ministerio respectivo. Acuerdo Gubernativo 186-2001, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decreto 42-2001 del Congreso de la República, Ley de Desarrollo Social, Acuerdo Ministerial número 113-2002, que hace la unidad de género, mujer y juventud, y también tiene regulación que apoya el establecimiento de la competencia. Acuerdo Ministerial 124-2002, Acuerdo Ministerial 147, que hace el Consejo Consultivo de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo Gubernativo 23-2003, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que han estado variando, que ya fue modificado este reglamento de evaluación, es necesario revisar la consulta respectiva. No recuerdo, efectivamente, si varió en el último año. Bien, Acuerdo Ministerial número 52-2003, pero siempre encuentro los estudiantes que están... que elaboran precisamente para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y facilitan la información de forma actualizada. Como les explicaba, que es legislación, en algunos casos, meramente institucional, es muy difícil encontrarla, pero siempre hemos podido compartir. Si alguno de los distinguidos estudiantes tiene conocimiento de que este reglamento, porque este reglamento sí es muy importante, está, lo comparte. Acuerdo Ministerial 106-2003 y el Acuerdo Ministerial 134 en 2013. Existen otros reglamentos también. Vamos a dejarlo en la pantalla para que puedan tomar la captura respectiva. Y ahí con las dispensas para María del Carmen González, que nos presenta la dificultad, pero hacerlo. Cuestión de la señal, porque se interrumpe dependiendo de la región del país del mundo. Están sintonizando. Bien, ahora pasamos a otro ministerio, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que también es una institución que vela por la protección del medio ambiente, porque se le otorga determinada competencia. Indica que es el encargado de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica. ¿Y a qué se refiere esto de hidrobiológica? Pues son, se refiere a todos los organismos que en alguna parte de su vida, o la mayor parte de su vida, están en un ambiente acuático y que son utilizados por el hombre, de una forma directa o de una forma indirecta. Y esta última en lo que le atañe, por supuesto, porque el MAGA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en algunos casos es el órgano administrativo encargado de otorgar autorizaciones o licencias. Por ejemplo, en las licencias pesqueras, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el órgano encargado de emitir las licencias e imponer las sanciones respectivas. Eso es todo lo que le atañe. Así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria, se refiere a toda la erradicación de plagas, los ingresos de o establecimiento de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agrícola del país y el desarrollo productivo nacional. ¿Qué funciones posee el Ministerio de Ganadería y Agricultura? Bueno, según el artículo 29 de la Ley de Organismo Ejecutivo, formular y ejecutar participativamente a las políticas de desarrollo agropecuario de los recursos hidrobiológicos y estos últimos, por supuesto, en lo que les atañe. En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, diseñar políticas para el manejo de recursos pesqueros del país de conformidad con la ley. ¿Cómo se organiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Bueno, a través de un despacho ministerial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Viceministro de Desarrollo y Economía Rural, Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulación
viceministro de Agricultura y de Alimentación y también a través de la un viceministerio específico para la región PETEN. ¿Qué unidades descentralizadas presenta el MAGA? El Instituto Nacional de Comercialización Agrícola. La Escuela Nacional Central de Agricultura, INCA. Registro de Información Catastral, RIC. El Instituto Nacional de Bosques. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. Fondo de Tierras y también el programa Mosca Negra. Parece que usted me ha escapado alguna y si tiene la información, pues me la pueden enviar. Vamos con otro ministerio, es el Ministerio de Energía y Minas. Es el encargado, es el ministerio del gobierno de Guatemala encargado de atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y los hidrocarburos y la explotación de los recursos mineros. Entonces, por ello que se ha desarrollado regulación ordinaria, la ley de minerías, pero le otorga la competencia administrativa a este ministerio para poder otorgar todas las licencias, concesiones, y para poder desarrollar toda su actividad administrativa. Sus funciones son propias del Ministerio de Energía y Minas. Por el artículo 34 de la ley del organismo ejecutivo le corresponden las siguientes funciones. Vamos a leer una. Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía. Promover su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional de energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país. ¿Cómo está organizado? Hay un Ministerio de Energía y Minas, Viceministerio de Energía y Hidrocarburos, Viceministro de Energía y Viceministro de Desarrollo Sostenible. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, una institución o entidad que es una entidad gubernamental con personalidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República y es conocido por el órgano ser el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que es denominado SIGAP, que también es creada por la misma Ley de Áreas Protegidas, contenido en el Decreto 4.89 del Congreso de la República, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marinas, su espacio aéreo. Ah, muy bien, le agradezco, Lindona. Vida licenciada, un momento por ese requerimiento. Excelente, sí, porque nos faltan bastantes diapositivas. Entonces, licenciada Carol, en un momento le responde. Bien, tiene autonomía funcional y su presupuesto está integrado por la asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares de países, amigos, organismos y entidades internacionales. Bien, entonces. Vamos a ver la forma de integración, pero el Consejo Nacional de Áreas Protegidas es órgano máximo de dirección del SIGAP, de todo el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Entonces cuenta con su propia ley, que es el decreto 4.89, en la cual se le otorga la competencia administrativa para poder ser el órgano máximo y encargado de otorgar todas las autorizaciones y licencias dentro del ámbito de su competencia, únicamente dentro de las áreas protegidas legalmente declaradas en el país. También tiene la facultad de proponer al Congreso de la República la creación o la declaratoria, perdón, de nuevas áreas protegidas, las cuales son áreas de protección especial inicialmente, pero a través del equipo multidisciplinario que posee, pueden proponer al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, después del análisis respectivo, decretar la creación de cada una de las áreas de interés que han sido propuestas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Bien, toda vez que ha sido declarada un área como área protegida, pues entonces ya entrará al sistema guatemalteco, al SIGAP, y se le otorga presupuesto para poder funcionar, dependiendo del tipo de área protegida que se
sea declarada, que puede ser municipal, de propiedad del Estado o propiedad particular. Al final la administración, pues si es de propiedad particular, pues pueden seguir teniendo el derecho de propiedad y la administración va a estar solo con las directrices que establezca el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. También dentro de la forma en la cual el CONAP revisa la protección de las áreas protegidas es a través de la aplicación de las sanciones que contempla la misma ley. Que en relación a las sanciones que se encuentran reguladas, por ejemplo, en la ley forestal, pues sí son más severas, en algunos casos sí, parecidas. Pero eso lo veremos en las semanas posteriores. Bien, integración. Para cumplir sus fines y objetivos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas está integrado por los representantes de las entidades siguientes, por representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por el Centro de Estudios Conservacionistas, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un delegado a la organización no gubernamental relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente registradas en el CONAP, por la Asociación Nacional de Municipalidades, por el Instituto Guatemalteco de Turismo y también representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Vamos con el Instituto Nacional de Bosques. Acá nos indica que es la institución rectora del sector forestal encargada de promover y fomentar el desarrollo forestal del país, ejecutando las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la ley forestal, contenidos en el decreto 101-96 de la República. Es el responsable de impulsar la investigación forestal, desarrollar programas y proyectos forestales, incentivar y fortalecer las carreras técnicas y elaborar reglamentos específicos de la institución. Y esto lo vamos a encontrar regulado específicamente en el artículo 5 de la ley forestal, que es el decreto 101-96, y en el artículo 6, en donde se otorga la competencia administrativa al Instituto Nacional de Bosques para desarrollar todo lo relacionado con la política forestal. En atención a lo que establece el artículo 126 de la Constitución, donde se conoce la importancia de la reforestación del país. Bien, los programas que maneja el INAH pues son varios, pero dentro de los que puedo mencionar es el programa ProBosque, el programa PIMBER, entre otros. Son programas propiamente de incentivos forestales para lograr el objetivo que pretende, que es reforestar el país. Encontrar sus objetivos generales, solo vamos a dejar un instante para que se le pueda tomar la captura respectiva. Promover el desarrollo forestal del país y contribuir al desarrollo rural integral a través de los fomentos de manejo sostenibles y restauración de los bosques. Principalmente. La estrategia la vamos a encontrar también dentro del plan y política que maneja institucionalmente el INAH. Yo creo institucional lo podemos encontrar también dentro de la regulación específica del Instituto Nacional de Bosques. Vamos a hablar acerca de la Oficina de Control de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado, OCRED. Es la entidad estatal encargada de realizar los procedimientos que en la ley corresponden para poder proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos y personas jurídicas que son poseedoras de los bienes inmuebles que se localizan en dichas áreas, fomentando el desarrollo económico, social, agrícola y turístico. Así se brinda apoyo a proyectos de conservación y protección de los recursos naturales de la zona que así lo requieren. Entonces, la ley de OCRED pues regula específicamente eso. La forma de administrar los bienes territoriales del Estado. ¿Cuáles son estos bienes territoriales? Pues todos los que establece el artículo 121 de la Constitución, que es necesario conocer cada uno de ellos. Entonces, la oficina lo que pretende es mantener el control, vigilancia y protección de los recursos naturales que se encuentran dentro de dichas zonas. La forma en la cual va a ser administrada, la forma en la que se otorga los arrendamientos a las personas que soliciten ante la oficina determinados bienes y con un precio, un plazo y una función específica, la cual es función propiamente administrativa de la oficina. Instituciones educativas que velan por el medio ambiente, pues debe ser principalmente el Ministerio de Educación a través de los programas de difusión en coordinación con las instituciones anteriormente indicadas. Estamos hablando de INAH, CONAP. Igualmente INAH tiene un programa con el Ministerio de
educación, que es el programa Sembrando Huellas, que anualmente pues se le da seguimiento de forma rígida. Pero también podemos encontrar unas instituciones como el Centro de Estudios Conservacionistas, SECOM, que es un instituto de investigación científica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El centro fue creado en agosto de 1981 y desde febrero de 1982 está adscrito administrativamente a la Facultad de Química y Farmacia de la USAC, en serio comercio. Sí. Áreas, la unidad de áreas protegidas, pues administra algunas áreas específicas declaradas como áreas protegidas. El biotopo Mario Dari Rivera, el biotopo Chacón Machacas, Cerro Cahuí y todas las que figuran ahí, que ya le habrán tomado una captura. Otra institución, Asociación Amigos del Bosque, es la organización no gubernamental en materia ambiental más antigua de Guatemala y de Mesoamérica, de conformidad con el acta constitutiva de su creación. ¿Cuál es su objetivo? Asegurar la protección, restauración y aprovechamiento racional de la tierra, agua, flora y fauna por el bienestar de las comunidades y de la economía de Guatemala. Otra asociación, Asociación de Rescate de Vida Silvestre Arcas, es una ONG guatemalteca sin fines de lucro, formada en 1989, un grupo de ciudadanos guatemaltecos que se preocuparon al ver que su preciado patrimonio nacional, especialmente su vida silvestre, desaparecía rápidamente antes. La preocupación hace que instituciones nuevas. El Centro de Acción Legal Ambiental y Social, denominada CALAS, que es una organización de la sociedad civil guatemalteca no lucrativa, integrada por personas diversas que promueven el voluntariado, trabaja por el fortalecimiento de la gestión ambiental, la participación ciudadana y el respeto de los derechos colectivos de pueblos indígenas relativos al ambiente para las presentes y futuras generaciones. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo también en alguna medida contribuye, que es la institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores en las áreas económicas, agrícolas, sanitarias, políticas y humanitarias. Se trata de un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado, por supuesto, de los Estados Unidos. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que ya la hemos mencionado en anteriores ocasiones y también lo vamos a ver en la última sesión, en la sesión 16, que es el órgano del Sistema de Integración Centroamericana, responsable de la Agenda Ambiental Regional, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental, así como afianzar la cooperación regional para lograr la utilización racional de los recursos naturales regionales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, es un órgano especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, teniendo sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vía de desarrollo, y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, que es el responsable de coordinar la respuesta a los problemas ambientales dentro del sistema de Naciones Unidas. Ahí se establece quién fue el creador y por qué fue creado. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, en junio de 1972, y de ahí es donde radica la importancia de esta conferencia, porque le planteó al mundo la realidad en la cual se estaba viviendo, que era necesario hacerle frente a la depredación del medio ambiente, y producto de ello es que en muchas constituciones se ha realizado una regulación denominada regulación verde. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, se fundó el 16 de noviembre de 1945, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Y en Centroamérica,
pues también existen instituciones encargadas de velar por la protección del medio ambiente, que se parecen bastante a las instituciones que cuenta el Estado de Guatemala, con las que cuenta el Estado de Guatemala. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Economía, Dirección de Hidrocarburos y Minas. En Honduras, estamos hablando de Secretarías de Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre otras. En la República de Costa Rica, de Ministerios de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Área de Conservación, Dirección de Geología y Minas, Instituto Meteorológico Nacional, Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En Nicaragua, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agropecuario y Forestal, Ministerio de Energía y Minas. Sí, en algunos casos se parece. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto en la República de México, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Bien, distinguidos estudiantes, el tiempo siempre es demasiado corto para seguir con estos conversatorios y pláticas, pero usted en la intimidad de su hogar podrá repasar e informarse de todo el contenido que no ha podido ser desarrollado por cuestión. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de sus evaluaciones en las próximas semanas y espero saludarlos. Que estén bien. Hasta pronto.